Resultaron negativos los análisis de casos sospechosos de enfermedades transmitidas por vector como dengue y rickettsia. No hay casos nuevos, afirmó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso González. Mira, lo correspondiente a la última semana epidemiológica que terminó el sábado pasado, puedo mencionar que se recibieron algunos resultados de enfermedades transmitidas por vector. Estos resultados o estos análisis que se hicieron de casos sospechosos, afortunadamente con el resultado negativo, hasta la fecha no hemos tenido algún otro caso de dengue, ni tampoco de rickettsia. El caso sospechoso de la semana pasada que se tuvo, se trabajó con base a los cercos epidemiológicos en el domicilio que se reportó y no tuvo resultado positivo en cuanto a la transmisión de la enfermedad. Se siguen trabajando en estos cercos epidemiológicos con los habitantes de ese domicilio, haciendo conciencia en cuanto a las medidas de prevención, principalmente a la eliminación de riesgos. Esto que tiene que ver con la eliminación de potenciales criaderos de los vectores, llámese de mosquito, o también hacemos énfasis en la limpieza del patio y de las cocheras y de la buena atención a las mascotas en dado caso de que tuviesen mascotas o que estuviera el cerco relacionado con rickettsiosis. Hasta la fecha se siguen realizando las notificaciones o el exhorto de las notificaciones a las unidades de salud para que nos informen a través de los medios oficiales, que son los estudios epidemiológicos, al Departamento de Epidemiología, los casos que ellos consideran como sospechosos, para detonar las acciones consecuentes posterior a estas. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.